Buenas tardes, alumnos. Perdón por un inconveniente que tuve en el internet. Y vamos a iniciar la clase. Y vamos a hablar de las fuentes del derecho el día de hoy en el curso de Derecho Laboral, código FG043, semana 3, fuentes del derecho laboral, el tema, principios e integración con otras disciplinas. Catedrático Lic. Freddy René Tenas Muñoz. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, tenga conocimiento, ahí está mal escrito la palabra tenga conocimiento de las fuentes que inspiran al derecho laboral, así como su aplicación con otras ramas del derecho. Fuentes del derecho. Se conoce por fuente del derecho el lugar de donde proviene la norma jurídica que antes no existía en la sociedad. Es decir, que el estudiante pues conozca de dónde proviene la norma jurídica del derecho laboral, ¿verdad? Que antes no existía en la sociedad. Son el modo por el cual se constituye y revela la norma de derecho positivo, o sea, el derecho vigente. También se denominan así las formas concretas que el derecho objetivo asume en un estado y en un determinado lugar, ¿verdad? Clasificación de las fuentes del derecho. Ahí todavía no es a mover, hasta que te diga. Tenemos que fuente del derecho es una metáfora generalmente aceptada por los estudiosos del derecho. Desde que inicialmente fue formulada a manera de ejemplo el querer buscar la fuente, podemos indicar el ejemplo de un río. ¿Cómo buscar su nacimiento o el querer encontrar el lugar donde nace el río en la tierra? De esa cuenta, y por lo tanto, cuestionar las fuentes del derecho es procurar localizar el lugar exacto de donde emergieron las normas de las profundidades de la vida social para aparecer en la superficie del derecho, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las normas o al derecho laboral, es buscar la fuente de donde provienen las normas, si provienen de las profundidades de la vida social, para aparecer en la superficie del derecho. Las fuentes del derecho son los orígenes de donde nacen las normas que constituyen su razón de ser. Es decir, las fuentes del derecho son los orígenes de donde nacen las normas que van a regular el derecho laboral. El estudio de las fuentes de derecho tienen íntima vinculación con el proceso constante de creación del derecho, así como de la interpretación e integración del derecho positivo vigente. Acudiendo a sus orígenes, se podrá obtener una mejor perspectiva del derecho positivo, o sea, del derecho vigente, invocando sus razones para ser emergido a la vida jurídica, o sea, para entrar a la vida jurídica, ¿va? Con ello se obtendrá un mejor criterio para determinar los alcances de la norma. El estudio de las fuentes del derecho de trabajo adquiere gran importancia debido a que es un derecho reciente, es un derecho nuevo, ¿verdad? Creación que necesita nutrirse de las motivaciones y fundamentos que le dieron origen. Situación que recubre con mayor trascendencia debido a que es un derecho en constante evolución, o sea, cambiante, y que por sus especiales características de aplicación pueda dar motivo a muy diversas interpretaciones específicas y generales. Y dentro de la clasificación de las fuentes del derecho tenemos las fuentes reales, que ahí está muy mal escrito,
fuentes formales y fuentes históricas. Y vamos a hablar en ese momento de las fuentes reales, ¿va? Y dice que existen varias clasificaciones de fuentes de derecho, pero las que más resultan más aplicables son las siguientes. Fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Son las llamadas sustanciales o en otros casos, pues, fundamentales, ¿verdad? Son los distintos elementos, dicen, o datos que dan origen o que hacen nacer la norma. Y estos son sociológicos, económicos, históricos, culturales, ideales y otros que puedan entregar la actividad humana, que determina la sustancia de la norma jurídica. Es decir, para que pueda nacer a la vida una norma jurídica, es necesario que tengamos conocimiento de problemas sociológicos, problemas económicos, problemas históricos, problemas culturales, ideales y otros que puedan entregar las actividades humanas. De hecho, de los problemas nacen las normas jurídicas, ¿verdad? Si tenemos un problema social, pues vamos a ver de qué manera podemos dar origen a la creación de una norma jurídica para prohibir que se siga dando el problema, ¿verdad? Y dice que son los elementos creadores de los mandamientos, o sea, de las normas, de los que nos van a regir la conducta a las personas, para la conducta de los hombres, de las que se obtendrán las normas jurídicas para el derecho positivo vigente, ¿va? Es la causa primera, la razón primaria que motiva a su posterior formulación de la norma positiva. Por ejemplo, si nosotros en la vida cotidiana nos damos cuenta que el humo del cigarrillo nos hace daño, pues es necesario crear una norma para prohibir que por lo menos, y ya está establecida, que por lo menos se prohíba fumar en público, en reuniones, ¿va? Donde hay muchas personas. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el problema social que tenemos, ¿va? El que la gente fume en público. Y a raíz de eso, pues hay que crear una norma. Y resulta que el problema sería el fumar y que motivará a la creación posterior de una fuente normal. Y que dirá, se prohíbe fumar, ¿verdad? El derecho laboral podrá considerarse como fuente real en términos generales. La protección del trabajador, sobre todo en la época de la Revolución Industrial, era la necesidad de crear un sistema de armonía entre los dos factores de la producción. El temor de que se produzcan enfrentamientos obrero-patronales, ¿va? Entonces, para crear las normas, hay que crear la protección al trabajador en este sentido, al referirnos al derecho laboral, ¿verdad? Para que el trabajo se realice en armonía con el patrón. Entonces, deben estar reguladas fuentes reales de trabajo que normen y que regulen el derecho laboral. Las fuentes formales son las formas o maneras de ser que deben de adoptar los mandamientos sociales para convertirse en elementos integrantes del orden jurídico positivo. Son las formas o maneras de ser que deben de adoptar los mandamientos sociales para convertirse en elementos integrantes del orden jurídico positivo. Son las normas a través de las cuales se manifiesta el derecho, las formas como se da a conocer, ¿verdad? En esta primera clasificación vemos tratada la función del jurista y dice A, conocimiento y creación de la norma jurídica y B, aplicación de la misma. Es decir, el creador de la norma jurídica debe tener conocimiento del problema, ¿va? Del problema sociológico, del problema económico, del problema histórico, cultural, ideales que existen en ese momento para la creación de una norma jurídica y la aplicación de la misma. Lógicamente, cuando se crea una norma, pues es para que se aplique a la conducta de los seres humanos, a la conducta de las personas, ¿va? También tenemos entre la clasificación de las fuentes escritas, que no son más que las leyes que están plasmadas de forma escrita. Además, los pactos colectivos, los reglamentos interiores de trabajo,
Estos dos últimos son exclusivos del derecho laboral, ¿verdad? Fuentes no escritas. Las fuentes no escritas son la costumbre, la equidad, ¿verdad? Las costumbres, ustedes más que todos sabrán de que las costumbres hoy en día pues se han vuelto leyes. Por ejemplo, el castigar a un delincuente dándole latigazos, ¿verdad? Eso se acostumbra en el altiplano, vaya por el occidente de nuestro país. Y esa sería una costumbre, ¿verdad? Y son leyes, son fuentes que no están establecidas en un reglamento o en una ley, ¿verdad? Sencillamente son costumbres de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, y también tenemos las fuentes, las escritas, ¿va? Estamos viendo las fuentes escritas, ¿va? Que son las que están plasmadas en la ley, ¿verdad? Y vimos a continuación las fuentes no escritas, que es la costumbre y la equidad. Y la equidad no es más que permítanme, la equidad no existe, la costumbre no existe, y la equidad pues es no darle méritos a una persona para hacer quedar mal a otra, ¿verdad? O sea, deben ser tratadas con equidad, ¿verdad? No tratar mal a una persona para darle méritos a otra persona, ¿verdad? Fuentes legislativas son las que se hacen en el Congreso de la República, son las que nacen de la regulación o de la derogación o modificación que hace el Congreso de la República. Son las que nacen por las necesidades que tiene un pueblo y que son establecidas o hechas por los diputados en el Congreso de la República. Las fuentes contractuales, entre ellos están el pacto o convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y dice que el pacto colectivo tiene las características especiales de ser ley profesional. Y si miramos en el artículo 53 del Código de Trabajo, veremos lo que está establecido en el artículo 53 del Código de Trabajo, y dice que en el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo, que comprenda la duración del pacto y el día en que debe de comenzar a regir. El pacto colectivo de trabajo tiene la duración de 1 año a 3 años, ¿verdad? Y debe contener también el lugar y fecha de celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas. Entonces, el pacto implica que las partes son creadoras de una ley, o sea, el patrono trabajador son partes creadoras de una ley, atribución que por principio corresponde con exclusividad al organismo legislativo o el que haga sus veces. Sin embargo, esa ley profesional, o sea, el pacto colectivo, tiene solo aplicación dentro del ámbito de la empresa, región o industria y para efectos de tipo laboral exclusivamente. Fuentes generales, la legislación vigente, o sea, la norma vigente, la ley vigente, ¿va? Fuentes específicas, pacto o convenio colectivo de trabajo. Esas son fuentes específicas del derecho laboral. Fuentes formales generales del derecho. Estas fuentes son las que son generales a todas las ramas del derecho. Tenemos entre ellas la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Y tenemos que las fuentes formales generales de derecho es la ley, y la ley es en sí una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de relaciones sociales, conjunto de normas jurídicas de carácter obligatorio que se aplican a todas las personas en determinado tiempo y lugar, ¿verdad? La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y además resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos sociales de un ordenamiento jurídico. Es decir,
es el conjunto de sentencias, sean estas, por ejemplo, cinco fallos o tres fallos en derecho, cuando se en amparo, ¿eh? Hay cinco fallos, pues se vuelve esta una jurisprudencia. La doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera, materia, ciencia o costumbre. La costumbre es una fuente del derecho, tiene fuerza y se recurre a ella cuando no existe ley, es decir, cuando en los lugares no existe una ley que regule la conducta de las personas, la gente se basa en la costumbre y aplica la ley de la costumbre, ¿va? Aunque en Guatemala pues tenemos las leyes, ¿va? Pero más sin embargo hemos tenido ese problema, ese fenómeno, que a los delincuentes en determinados lugares de Guatemala se les castiga amarrándolos en un palo y pegándoles con un látigo, ¿va? La ley es la mayor fuente formal del derecho, ¿verdad? Entonces, estamos ahí con las fuentes, ya vimos las fuentes reales, las fuentes formales, las históricas son las que emergen de los libros, de los papiros, de la Biblia, que son, que nos dan cómo sucedieron históricamente, cómo nacieron las leyes, ¿va? Entonces, esas son las fuentes históricas y tenemos que la ley, ya dijimos, es la mayor fuente formal del derecho de trabajo a criterio de un sector liberal. Se ha regulado con abundamiento, excediendo las realidades y necesidades de un país. Por ello, algunos autores consideran que la legislación laboral frena el desarrollo de esta rama jurídica, ya que lo amarra a reglas fijas en perjuicio de su movilidad y dinamismo. Otro sector opina, por el contrario, que la evolución del derecho de trabajo depende precisamente de los distintos cuerpos legales relativos al trabajo, o sea que son pasos firmes que marcan el avance de esta rama jurídica dentro de las últimas producciones legislativas en lo laboral. Destacan los decretos 42-92 y 64-92 del Congreso de la República de Guatemala. En materia laboral, la ley tiene las mismas características que tiene la ley en otras ramas jurídicas, aunque con algunas connotaciones propias, las características de toda ley son generalidad, igualdad e imperatividad. No aplican con el mismo sentido en lo laboral, debido básicamente a la tutela del trabajador y a las características disímiles de los destinatarios de las normas. Fuentes formales, exclusivas o específicas del derecho laboral o del derecho de trabajo. Las fuentes formales solo pueden concebirse y existir en el derecho de trabajo y son por lo mismo desconocidas como fuentes formales en todas las ramas jurídicas. Entre estas se pueden citar, ¿verdad? Estamos hablando de las fuentes formales que solo pueden concebirse y existir en el derecho de trabajo y son por lo mismo desconocidas como fuentes formales en todas las demás ramas jurídicas. Entre estas se puede citar pacto colectivo de condiciones de trabajo, pacto colectivo de industria, de actividad económica o región determinada, el contrato colectivo de trabajo, la sentencia colectiva o laudo arbitral, reglamento interior de trabajo, el tratado internacional que es aceptado por otras ramas previa ratificación del Congreso Nacional. Y hablemos de la fuente llamada pacto colectivo, que estas son exclusivas del derecho laboral. Es el producto, dice, final del acuerdo tomado por un empleador y un grupo de trabajadores para regular las condiciones generales de trabajo por un tiempo determinado. Cuando hablábamos del tiempo determinado, que este pacto tiene un tiempo determinado de vigencia, que es de 1 a 3 años.
el que se fija dentro de la misma convención, ¿verdad? En la mayoría de las grandes empresas de Guatemala está vigente un pacto colectivo, o sea, en todas las empresas debe de haber un pacto colectivo, y la tendencia se orienta a la generalización de la negociación colectiva. Por una parte, constituye una de las exigencias primarias de los grupos de trabajadores, ¿verdad? Eso, el crear un pacto colectivo es bastante necesario para los trabajadores, pues ahí se van a llegar a acuerdos que beneficien tanto al trabajador como al patrono, la cual se encuentra ampliamente respaldada por la ley, los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y de la propia dinámica de la globalización. En todo caso, la necesidad de negociar surge del hecho de que en un centro de trabajo se concentran muchas personas, y por eso nuestra legislación establece la obligación del empleador de negociar el pacto con sus trabajadores sindicalizados, y esto lo encontramos en el artículo 51 del Código de Trabajo, o bien de atender las solicitudes de grupos coaligados, este lo encontramos en el artículo 374 del Código de Trabajo. Dice, pero la importancia del pacto colectivo no radica solamente en el aspecto obligatorio que se impone, sino que también puede tomarse como un instrumento de mucha utilidad para mejorar el desarrollo de la empresa o el desarrollo de la actividad del trabajo, para mejorar la armonía laboral y, por lo mismo, para el empleador, ¿verdad? El pacto colectivo no solo beneficia, no solo tiene beneficios para el trabajador, sino también pues tiene beneficios para el patrono, porque esto obliga al trabajador a preocuparse, a sacar adelante la empresa para la cual trabaja. De hecho, el futuro del derecho laboral se vislumbra o se vislumbra cada vez más negociado y más específico, en contraposición a un derecho general e impuesto por el órgano legislativo. En vez de normas globales aplicables supuestamente a toda actividad económica, pero que en realidad no encuadran adecuadamente, que se fijen normas en el mismo lugar de trabajo que sean aplicables en forma concreta a las realidades del centro de trabajo. Realidades que los mismos actores conocen bien y que los legisladores en su mayoría desconocen. Es decir, tanto al trabajador como al empleador, le es más necesario y más favorable crear sus propias leyes, ¿va? Internas, sus propios reglamentos, porque ellos sí conocen las necesidades que existen dentro del trabajo, ¿verdad? Quiere decir que el congresista, el diputado, desconoce de las muchas necesidades que tiene el trabajador, y entonces por ello que existen estos pactos colectivos de trabajo, porque es donde se regulan los beneficios para cada quien, para tanto para el trabajador como para el patrono. El pacto colectivo tiene una vigencia de 1 a 3 años, como antes se indicara. Se fija como parte global de la negociación. Al empleador conviene un plazo de 3 años y a los trabajadores un plazo más corto, ¿verdad? Porque al haber un plazo más corto, el empleador pues está esperando la oportunidad que se venza el plazo para poder aplicar a otros beneficios, ¿va? Ya en otro pacto colectivo de trabajo. El pacto se comprende dentro de la negociación colectiva, por lo mismo debe orientarse el concepto en el sentido de que ambas partes de la negociación deben obtener beneficio y dar concesiones a la otra parte. No se trata únicamente de determinar hasta dónde llegan los beneficios del sindicato. El concepto debe ser reencauzado a que los trabajadores deben de dar algo como contrapartida, o sea, ambos van. Si el patrono da, también debe dar el empleador, debe dar lo máximo, ¿va? Para que el patrono pues esté en armonía con él, ¿verdad? No necesariamente renunciar a las prestaciones adquiridas, pero sí en compromisos de mejorar la productividad y el rendimiento, ¿va? O sea, renunciar a sus derechos propios de sus prestaciones, eso no es correcto. Él no puede renunciar a esas prestaciones, pero sí puede mejorar la productividad y el rendimiento en su trabajo, ¿verdad? En muchos sentidos, el pacto colectivo suple a la ley, ya que la supera en cuanto a beneficios para los trabajadores.
Por lo mismo, para un empleador, la ley laboral se fundamenta en diferentes normativas. Por una parte, el Código de Trabajo y leyes complementarias, pero también aplican el pacto colectivo de empresa, pacto colectivo de industria o región en su caso. Por lo mismo, los pactos colectivos tienen su propio campo de aplicación en las relaciones laborales. A tal punto se manifiesta la importancia de los pactos colectivos que en muchos centros de trabajo son elaborados con una técnica superior a la de muchos códigos u otras leyes. El pacto colectivo de industria, región, actividad. Es otro título. Si ustedes se dan cuenta, pues vamos llevando la lectura del libro de Derecho Laboral Guatemalteco de Luis Fernández Molina, para que ustedes tengan conocimiento de que pueden obtener ese libro en alguna librería jurídica y que también pues puedan leer, ¿va?, y estudiar lo que se está viendo, ¿va?, y sacar sus propios criterios. Y vamos a hablar ahorita del pacto colectivo de industria, región o actividad, que también son fuentes del derecho laboral, pero internas del derecho laboral, ¿verdad? Este tipo de pacto tiene mayor amplitud y cobertura. No comprende únicamente un lugar de trabajo, sino que tiene aplicación a toda una serie de empresas que se dedican a una misma actividad o que se encuentren en un mismo ámbito territorial. Los interlocutores de este pacto, por lo mismo, serían los representantes de un amplio sector productivo que aglutina a varias empresas y a varios sindicatos. Por un lado, las cámaras gremiales y por el otro lado, federaciones o confederaciones sindicales. Debido al poco arraigo que en Guatemala ha tenido la negociación colectiva, la mayoría de los casos son de pactos de empresa o bipartitos y prácticamente no existe a la fecha negociación tripartita. Sin embargo, se manifiestan intentos para materializar este tipo de negociación. El convenio colectivo, que es otra fuente del derecho laboral, pero que también es interno propiamente del derecho de trabajo, ¿va? Este viene a ser una modalidad del pacto colectivo cuando el negociador de la parte laboral no es un sindicato, sino es un grupo coaligado de trabajadores constituido en un comité ad hoc, sea tres o más personas, ¿va? El artículo de los pactos colectivos, artículo 49 al 53 del Código de Trabajo, hace referencia con exclusividad a los sindicatos, excluyendo por lo mismo a los grupos laborales no organizados. En dicha forma, sin embargo, la realidad impone que también estos grupos, en tanto no sean sindicatos, negocien colectivamente y al producto de esa negociación se le denomina convenio colectivo. Se aprovecha por extensión como fundamento legal lo establecido en los artículos 374, 377 y 386 del Código de Trabajo. Dichos artículos se refieren a cuestiones concretas, quejas específicas, arreglos particulares, pero como la ley no lo limita, las diferencias pueden originarse por una y mil causas. Es de suponer que en la medida que se desarrolle la creación de sindicatos, los convenios colectivos irán cediendo su puesto a los pactos colectivos. Los pactos colectivos, al igual que los temas sindicales, merecen el estudio especial, aunque propio del derecho colectivo de trabajo. Ya vimos de que los pactos colectivos de trabajo, el pacto colectivo de industria, región o actividad, el pacto colectivo, son fuentes del derecho laboral, ¿verdad? Eso es en cuanto a las fuentes, ¿va? Explicamos anteriormente que tenemos las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes históricas dijimos de que son los libros, los papiros o cualquier cuestión escrita que sea histórica para que nos indique de dónde devienen las normas jurídicas laborales, ¿verdad? Y también vimos las no escritas, que es la costumbre, que dijimos que esa no aparece en la ley. La equidad, que no es más que no darle mérito a una persona haciendo quedar mal a otra, ¿va? Y las legislativas, que son las que se producen desde el Congreso de la República, ¿va? Y las fuentes contractuales, pues ya dijimos que son las que
son internas del derecho laboral, ¿verdad? En las que no tiene nada que ver el Congreso de la República, que son hechas dentro del derecho de trabajo, ¿va? Seguidamente vamos a ver el otro tema, que son relaciones del derecho laboral con otras ramas del derecho. Y tenemos la relación con otras ramas del derecho. Dice fuentes del derecho, no, relación de las ramas del derecho. Ahí estamos, nombre de la obra. Integración del derecho laboral con otras disciplinas. Y tenemos el derecho constitucional. Bueno, todas las ramas todas las leyes tienen necesidad de acudir al derecho constitucional, toda vez de que esta es la ley magna, ¿va? La ley donde a todas las ramas del derecho tienen que acudir, porque están inmersas en ella, ¿va? En la ley constitucional, ¿verdad? Y vamos a explicar, dice, relación con otras ramas jurídicas, dice. Como anteriormente se indicó, dice, el derecho laboral persistió bajo la cobertura del derecho civil, ¿va? El punto 3, hasta mediados del siglo pasado. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la evolución del derecho? Hablamos de que en Roma se creó la ley civil y que el derecho laboral, pues, tenía relación con el derecho civil por los contratos de trabajo, ¿va? Entonces dice, como anteriormente se indicó, el derecho laboral persistió bajo la cobertura del derecho civil hasta mediados del siglo pasado, en que empezó a mostrarse una fisura, ¿va? O sea, ya hubieron desavenencias entre el derecho laboral y ya se perseguía crear un derecho laboral. Con el tiempo fue incrementándose. Sin embargo, esa larga fisura o esa larga convivencia con lo civil ha dejado su marca, impronta en todo lo relacionado con la rama laboral, ¿verdad? Entonces, hubo necesidad de que el derecho laboral se desligara del derecho civil. El contrato, como una de las instituciones civiles más relevantes, se trasladó a lo laboral, aunque con matices propios, ya que si bien se da plena validez a los contratos, difiere, entre otros aspectos, lo relativo a las normas de interpretación, a la licitud y nulidad, ¿verdad? Cuando surgió el derecho laboral, los estudiosos tuvieron que tomar prestadas las instituciones, ¿verdad? Todas aquellas que se relacionaban con ellas, como el derecho administrativo, el derecho de mercantil, el derecho civil, el derecho procesal civil, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho público también. Y dice que tuvieron que tomar prestadas las instituciones en ese entonces vigentes para aplicarlas a la nueva disciplina, al acuerdo inicial de voluntades entre el empleador y el trabajador. Se les denominó contrato y por extensión se aplicaron sus principales elementos, aunque pronto se notó que no era la figura más idónea, toda vez que ese acuerdo de voluntades tenía marcadas limitaciones que le imponía el ordenamiento laboral. Pero a falta de una mejor definición, el punto de partida del engranaje laboral lo constituye el contrato, institución que se nutre de un matiz civilista. De ahí la incurrencia constante de lo laboral a lo civil. O sea, esa es la relación que existe y hasta el momento existe, ¿va? Porque aún en la actualidad el derecho laboral se ve necesitado de los procedimientos del derecho civil, ¿verdad? Por eso que existe esa relación actualmente. En lo colectivo, dice, las regulaciones de los sindicatos han sido tomadas de las instituciones civiles y mercantiles que regulan las asociaciones,
las asambleas generales, los consejos de administración, la inscripción de empresas mercantiles, ¿verdad? Ninguna disciplina ha regulado en mejor forma el desenvolvimiento de las relaciones humanas que el derecho mercantil en las sociedades mercantiles, ¿verdad? Es la que inscribe y regula las sociedades mercantiles, ¿va? Las empresas, por decirlo así. Por lo mismo, lo laboral toma prestado de esas instituciones en cuanto se apliquen a las asociaciones obreras, tales como los sindicatos. Asimismo, han orientado las normas mercantiles de la representación de las personas jurídicas para normar lo propio respecto a los sindicatos. O sea, el derecho mercantil tiene relación porque esta es la que establece y regula a las empresas mercantiles. Y se relacionan porque las empresas pues manejan grupos de personas y estos dueños de empresas pues tienen que estar en constante respecto en cuanto a los derechos mínimos del trabajador, ¿verdad? Entonces esa sería una de las razones por la cual el derecho mercantil se relaciona con el derecho laboral. En lo penal, se ha prestado instituciones para adecuar el orden punitivo laboral, sanciones contra infracciones de las leyes laborales que sirven de base a la llamada inspección de trabajo. Es decir, que se relaciona con el derecho penal debido de que si hay necesidad de imputar al patrono por un despido justificado o injustificado y el trabajador pues tuvo problemas de abuso de autoridad de parte del empleador, pues lógicamente va a acudir a las instancias que le permiten pues presentar una denuncia y que el derecho penal pues sancione al que cometió el abuso de autoridad. Por eso que tiene relación el derecho penal con el derecho laboral, porque también pues protege al trabajador, ¿va? O si a la inversa también pues el empleado pues también comete alguna falta contra el empleador, ¿va? El derecho constitucional, matriz, dice, ¿va? Como decíamos, es la Carta Magna, ¿va? E inspiración de todo el ordenamiento jurídico. Establece los lineamientos básicos e incuestionables del derecho laboral. En la sección octava del capítulo segundo, del título segundo de la Carta Magna, considera el trabajo como un derecho social. Y en esa sección se comprometen o se comprenden los principios, lineamientos y principales prestaciones laborales. Destacan dentro de esos principios el de tutelaridad, el de irrenunciabilidad de derechos, así como la proclama de que esos derechos son mínimos, susceptibles únicamente de ser mejorados. Por lo mismo, ninguna ley ordinaria ni negociación colectiva puede derogar alguno de esos derechos mínimos de los trabajadores. O sea, la relación está bien, bien clara de la Carta Magna, ¿va? De la Constitución Política de la República de Guatemala con el derecho laboral, ya que dentro de la Carta Magna, Constitución Política de Guatemala, está establecido, si se recuerdan que leímos en el artículo 102, los derechos mínimos que tiene el trabajador, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues, y además están los considerandos, ¿verdad? Algunos considerandos establecidos ahí, o principios, ¿verdad? Los cuales leí yo aquí ahorita, que aparecen en la Constitución, que es el principio de irrenunciabilidad, el principio de derechos mínimos y el principio de tutelaridad, ¿va? También la Constitución los marca dentro de su ley, ¿va? En cuanto a lo procesal, lo laboral establece sus propios procedimientos, aunque admite supletoriamente la aplicación más depurada del procedimiento civil, ¿verdad? Y mercantil, ¿verdad? Supletoriamente, en el artículo 326 del Código de Trabajo, siempre que no sea contrario a los principios procesales de trabajo, indican que supletoriamente el Código Civil y Procesal Civil pues mantienen una relación de forma supletoria. Y el artículo 326, leámoslo, dice 326,
Los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español bond u otro de similitud, similar calidad. Pero no es este, este es el BIS, estamos hablando del 326. En cuanto no contrarien, dice, el texto y los principios procesales que contiene este código se aplicarán supletoriamente a las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. ¿Verdad? Ya vimos la relación que tiene el derecho procesal, el derecho penal, el derecho colectivo, ya vimos también el derecho mercantil, la relación que se tiene con el derecho laboral y el civil, ¿va? No obstante que hay otras relaciones como por ejemplo el derecho de comercio, ¿va? Y dice que su relación se encuentra principalmente en la formación de sociedades comerciales que directamente serán parte del vehículo jurídico laboral, ¿verdad? También tenemos que hablamos del penal. Esta rama dice indica lo que es legal para los empleados y los empleadores, respondiendo a sanciones reguladas o actividades exclusivas del ámbito de trabajo. Del derecho administrativo dice se emerge, regula las relaciones laborales entre el Estado y los empleados públicos. Y esas son las ramas con las que el derecho laboral pues tiene una relación bastante fuerte, ¿va? Bastante estrecha. A continuación, ya vimos lo que son las fuentes del derecho, las leyes que se relacionan con el derecho laboral. Y vamos a ver también la expansión y división del derecho laboral. Y dice, el derecho en su conjunto es una creación o descubrimiento del hombre. O sea, el derecho es simplemente el derecho, ¿va? Es una creación o descubrimiento del hombre que se pone a su servicio para regular las interrelaciones que se derivan de la actividad de los mismos hombres, ¿va? Conforme se desarrolla la gama de actividades humanas, así también se amplía la necesidad de que surjan nuevas normas para regular precisamente esas funciones. Esta necesidad crece constantemente, ya que el progreso de los pueblos se traduce siempre en una diversificación de las acciones humanas. En respuesta a esta exigencia, el ordenamiento jurídico se ha ido amoldando y ampliando para ir comprendiendo nuevas interrelaciones en la medida que una comunidad lo demande, ¿va? Cada vez que crece la población, a más gente va a haber más demanda de derecho, ¿va? Es por ello que el derecho crece a la par del quehacer humano. De tal forma deja observar una constante actividad creacional de esta fuente, ¿verdad? Por regla general, las nuevas disciplinas jurídicas van surgiendo de otras con las cuales guardan mayor afinidad y que les han dado acogida hasta que la nueva rama pueda identificarse como una disciplina propia, como decíamos en las relaciones del derecho laboral. Con otras ramas, pues ha habido necesidad de asistirse de otras ramas del derecho, mientras la rama o el derecho en sí laboral puede identificarse como una disciplina propia, ¿va? Así tenemos que el derecho mercantil estuvo comprendido dentro del derecho civil, hasta que la especialización de las actividades de comercio exigió una disciplina más flexible que respondiera de mejor forma a las necesidades mercantiles. Es decir, tuvo que separarse el derecho mercantil del derecho civil debido a que hubo demanda, ¿va? Hubo exigencia, porque crecieron las empresas mercantiles, ¿va?
respondieron de forma a las necesidades mercantiles. La compra-venta ya no era una actividad aislada, sino una práctica diaria y una profesión. El mutuo ya no era un simple préstamo entre dos particulares, sino una operación mucho más grande y complicada que el molde civilista ya no pudo comprender, y así sucesivamente fueron surgiendo nuevas figuras que ya no pudieron encajar dentro de su contenido originalmente, básicamente el derecho civil exigiendo el surgimiento de nuevas disciplinas jurídicas, o sea, que nacieran nuevas normas jurídicas, ¿verdad? Este fenómeno de independización se observa en casi todas las ramas del derecho. Tenemos, por ejemplo, que el derecho civil ha ido derivando como el derecho mercantil, el derecho bancario, el derecho de seguros, el derecho de familia, etcétera, sin dejar de lado a los derechos procesales. Derecho laboral, a su vez, se deriva del derecho civil. Ya lo dijimos en la integración del derecho laboral con otras ramas, ¿va? El derecho laboral, a su vez, se deriva o deviene del derecho civil, ya que anteriormente las relaciones laborales eran objeto de un contrato libre entre particulares. Era, pues, una típica rama privada. El contrato de trabajo se equiparaba al contrato de arrendamiento o de compraventa, ¿verdad? Usaban ese tipo de contratos para lo laboral, o sea, el arrendamiento o la compraventa, ¿va? Las primeras luces emancipadoras de lo laboral datan del primer tercio del siglo pasado, cuando surgieron las primeras normas que establecían límites a la previa contratación entre los particulares. Fue aquí cuando se establecieron los primeros límites a las jornadas de los menores de 12 años, cuando se prohibió el trabajo de menores de 9 años, cuando se fijaron salarios mínimos, etc. Fueron esas las primeras manifestaciones de esa rama saliente del derecho, hasta ese entonces cobijadas dentro del área civil, aunque con una marcada disconformidad debido a la evidente naturaleza pública y tutelar de esas disposiciones. En la medida que el derecho común de entonces se consideró insuficiente e inadecuado para resolver los emergentes fenómenos sociológicos, se fue perfilando una nueva disciplina jurídica que tuvo que recorrer un azaroso camino desde sus primeros pasos en busca de su propia identidad, justificando sus manifestaciones publicistas, pero debiendo nutrirse de la rama matriz. Hubo necesidad de la creación del derecho laboral, ¿va? De irse ya desligando del derecho civil. En tanto se consolidaba en conjunto. Tenemos ahora una disciplina con sus perfiles propios que define su autonomía y por lo mismo su razón de existir como parte del ordenamiento jurídico, a la par del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, ¿verdad? O sea, ya viendo la necesidad de que había que tener un derecho, un principio tutelar, un principio de renunciabilidad, un principio democrático, fue evolucionando el derecho laboral y se fue desligando poco a poco del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho mercantil, ¿va? Dice, elementos de la autonomía del derecho de trabajo. Decimos que el derecho de trabajo es autónomo, ¿por qué? A. Tiene un campo propio de aplicación, que es el de las relaciones laborales, o sea, las relaciones de trabajo subordinado. En efecto, el derecho de trabajo es llamado, y no otra rama del derecho, a regular las relaciones humanas que se derivan de las prestaciones de trabajo subordinado. Como se puede apreciar, el campo del derecho laboral es sumamente extenso, ya que la cotidiana relación de trabajo crea una serie de infinitas situaciones. B. Es notoria su independización del derecho civil. O sea, ahora ya se nota que en un cierto porcentaje está desligado del derecho civil. No obstante, pues acude a él en cuanto... No, ya el derecho de trabajo tiene sus propios procedimientos hoy en día. Entonces, ¿de cuál formaba anteriormente parte? Hoy en día nadie puede negar la brecha que separa ambas disciplinas jurídicas,
a pesar de las semejanzas que por la comunidad de origen tienen. C. Tiene autonomía legislativa, la cual llegó a su momento culminante con la enunciación de derechos de orden laboral en un texto constitucional, lo que sucedió por primera vez con la Constitución Mexicana de 1917, después la Constitución de Weimar en 1919, a las que paulatinamente fueron siguiendo otras legislaciones: España en 1931, Uruguay en 1934, Nicaragua en 1939, Paraguay en 1940, El Salvador 1945, Guatemala en 1945, Panamá en 1946, Venezuela en 1947. Además, como producto de lo anterior, surgió el Código de Trabajo, ¿verdad? En Guatemala en 1947 surgió el Código de Trabajo, así como una fecunda producción de leyes de toda categoría de orden laboral, a lo que debe adicionarse la ley profesional en este, esto es, el pacto colectivo. A pesar, ya nacieron leyes que son exclusivas del derecho laboral, por ejemplo, el pacto colectivo, ¿verdad? Tiene autonomía jurisdiccional y administrativa. Las diferentes disputas originadas del hecho de la prestación de trabajo son dirigidas en la gran mayoría de países por un tribunal específico y privativo, o sea, el Tribunal de Trabajo, ¿va? Y también, pues ahora ya existen procedimientos administrativos, porque eso se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo. Las cuestiones administrativas de trabajo son manejadas por organismos dedicados exclusivamente a asuntos laborales, como ya les dije, el Ministerio de Trabajo, el Juzgado de Trabajo, ¿va? Ya llevan específicamente los conflictos laborales. En nuestro medio funcionan los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, las Salas de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo. Como les dije anteriormente, pues ya el Código de Trabajo, pues, o los problemas de, o conflictos de trabajo, ya se ventilan en sus propias instancias, ¿va? Tiene autonomía científica y didáctica. Existen innumerables tratadistas que han dedicado estudios completos a materias de orden exclusivamente laboral. En las cátedras de las distintas universidades se incluyen desde hace mucho tiempo el estudio del derecho de trabajo o derecho laboral. Cabe destacar que aún dentro de la profesión del abogado existe una tendencia de crear una autonomía profesional, pues se oye hablar de un abogado laboralista, aunque este aspecto no ha adquirido una total definición. Cabe destacar que aún dentro de la profesión del abogado existe una tendencia de crear una autonomía profesional, pues se oye hablar de un abogado laboralista, aunque este aspecto no ha adquirido una total definición. F. Tiene autonomía de principios, ¿va? Además de tener los otros principios que inspiran a las demás disciplinas jurídicas, el derecho de trabajo está inspirado por principios que le son propios y característicos, como el derecho de tutelaridad, ¿va? Al trabajador, el derecho de irrenunciabilidad, ¿va? El derecho de publicidad, ¿va? El derecho democrático, ¿va? Entre otros, ¿va? Este fue precisamente el principio que provocó el rompimiento del derecho de trabajo con el derecho civil, ¿va? Pues ellos necesitaban desligarse del derecho civil para, pues, que no eran tutelados, ¿va? No los protegían en el derecho civil. Pues en esta última rama es incompatible la aceptación de una preferencia jurídica, y por eso algunos actores cuestionan la inclusión del derecho de trabajo como una rama jurídica, siendo, según estos, un mero conjunto de normas como se desarrollan en el capítulo primero, pues dicha tutelaridad no compagina con el resto del mundo jurídico, ya que toda rama jurídica por esencia es objetiva e imparcial. Para los efectos de la interpretación de las leyes laborales debe acudirse en primer lugar al interés de los trabajadores en armonía. Con la convivencia social y para la integración del derecho se acude en primer lugar a los principios del derecho de trabajo. Son muy importantes, ¿va? Para que pueda haber una buena armonía dentro del patrono y el trabajador. Después a la equidad, a la costumbre o al uso local.
en armonía con dichos derechos y, por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común que se establecen en el artículo 15 y artículo 17 del Código de Trabajo. Tiene fines propios, ya que procura por mejorar condiciones para los trabajadores, evita la fricción y la confrontación por motivos de trabajo, vela por mantener un equilibrio en la situación laboral, procura una armonía social. Este fin justifica la razón misma de ser de esta disciplina. Si esta finalidad se obtuviera por otros medios, el derecho laboral sencillamente no tendría razón alguna de ser, debido a los ingredientes ideológicos que inevitablemente se asocian a esta rama jurídica. Se hace a veces difícil establecer con precisión cuáles deben de ser sus verdaderos fines. Según De la Cueva, los fines del derecho de trabajo son mediatos e inmediatos. Estos últimos logran mejorar para los trabajadores y aquellos logran un mundo mejor para todos los hombres. Para otros actores, los fines son más simples: mantener un orden social justo y armónico y evitar que los roces derivados de las relaciones laborales comprometan el ordenamiento social. El derecho de trabajo tiene instituciones propias, desconocidas e inaplicables en otras disciplinas jurídicas, tales como las convenciones colectivas, los conflictos colectivos, la huelga, el paro, las limitaciones de la jornada de trabajo, etc. El conflicto colectivo o el conflicto jurídico que implica el incumplimiento de un precepto legal es común a todos los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, el conflicto económico-social que no surge por violación de ley, sino por desacuerdos económicos sociales, por lo tanto, este conflicto no existe en ninguna otra rama jurídica, a excepción del derecho de trabajo. Más concretamente, en el derecho colectivo, en donde ocupa un lugar de mucha importancia. Por su parte, la huelga es una institución que pertenece con exclusividad al derecho colectivo de lo laboral, ya que consiste en un medio de presión legitimizado por la ley para provocar un acuerdo en el centro de trabajo cuando se abre una negociación colectiva. Como estas, existen otras instituciones que son propias de esta rama jurídica, desconocidas y hasta inadmisibles en otras disciplinas. Las instituciones del derecho de trabajo en su propio campo de aplicación son privilegiadas y se sobreponen a cualquiera otras que pudieran contener. Cuando un trabajador fallece, las prestaciones laborales no se distribuyen conforme la normativa civil de la herencia o las declaraciones de última voluntad, sino que con la normativa proteccionista que es propia de esta disciplina, suponiendo que un trabajador que fallece había otorgado testamento en el que constituía como heredero universal a una persona, pero tenía hijos menores. Para la distribución del pago debe tomarse en cuenta el interés de los dependientes beneficiarios, aunque ninguno de ellos hubiese sido nombrado heredero. De lo anterior se desprende que en ciertos casos la normativa civil se desplaza para dar lugar a la aplicación de las leyes laborales. Es así, compañeros, pues hemos concluido esta, ahí sí que lectura, con una poca explicación de los temas que hoy en día vimos, que fueron la relación del derecho de trabajo con otras ramas jurídicas. Vimos las fuentes del derecho laboral y la autonomía del derecho laboral, ¿va? Que siempre tiene una similitud entre los tres temas que hoy vimos, ¿va? Entonces, también les pido de que consulten su libro. Si no lo tiene, pues lo pueden adquirir, ¿va? Y se llama Derecho Laboral Guatemalteco, y que ustedes pues saquen sus propias conclusiones. Ahí en la diapositiva están los títulos, ¿va? No, la otra, ¿va? Con qué ramas del derecho se relaciona. Hablamos de que se relaciona con el derecho comercial, con el derecho público, con el derecho administrativo, con el derecho mercantil, con el derecho penal, con el derecho procesal civil,
para que ustedes vayan haciendo sus apuntes y vayan investigando también ustedes, que se preocupen por obtener más información, ¿va? Ya que aquí pues solo les damos los elementos básicos para que ustedes también puedan investigar y hacerse una mejor idea de los temas de que estamos viendo de esta manera, ¿va? Entonces, yo les agradezco su puntualidad que tuvieron para estar en la clase. Yo tuve un poquito de problema con el internet, pero gracias a Dios, pues, pudimos dar la clase, ¿va? Entonces, les agradezco mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.